Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a Oro Verde. Estamos dando inicio al taller anual de los sistemas académicos del CIU. Nos acompañan hoy el doctor Diego Campana, decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Pedro Barbayelata, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el rector de la Universidad Contadora Andrés Abela, el coordinador general del CIU, Guillermo Diorio, viene acompañado de todo el equipo, Guillermo Trutner, subcoordinador general, Hernán Turín, coordinador de Guaraní, Miriam Céspedes, coordinadora de Colla y Tehuelche, Fabio Rossellini, coordinador de Sarabiñón Quilmes, Eugenio Belia, coordinador de Integración Funcional, y Mariano Menéndez, coordinador del Huichí. Además, nos acompañan secretarios de facultades y de universidad, distintos miembros de nuestra universidad y autoridades de otras universidades nacionales a quienes damos la bienvenida y agradecemos la presencia. Así que, señores decanos, si ustedes quieren, comenzamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Barbayelata, soy el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y en mi nombre y en el nombre del doctor Diego Campana, que es el decano de la Facultad de Ingeniería, en donde van a estar trabajando en el día de hoy y en el día de mañana, le quería dar la bienvenida a este evento. La verdad que es una alegría poder recibirlos acá. Sepan disculpar las desprolijidades que tengamos o las faltas de edilicias y de equipamiento. Por ejemplo, esperemos que no haga mucho calor, porque como ustedes verán, en la refrigeración son ventiladores. Pero bueno, más allá de eso, estamos dispuestos a colaborar con lo que sea necesario y esperamos que tengan unas buenas jornadas. La verdad que estos sistemas son de fundamental importancia para nuestras casas de estudio. El Guaraní y todos los demás son neurálgicos para la vida académica de todas las áreas de desempeño de las casas de estudio. Así que en tanto podamos capacitarnos, seguramente vamos a facilitarnos la vida a nosotros mismos, a los estudiantes y todo el sistema. Así que ojalá tengamos una buena jornada de capacitación que sea provechosa. Nuevamente bienvenidos y estamos a su disposición. Muchas gracias. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Señor rector, señores decanos, la verdad que en primer lugar agradecerles enormemente que nos reciban hoy en su casa. Sabemos que somos muchos, este año ha habido una cantidad de inscriptos que nos ha sorprendido a todos, por suerte. Nosotros entendíamos que iba a ser un año donde la cantidad de inscriptos iba a ser menor, pero parece que estos espacios siguen siendo un espacio que genera sinergia para volver a nuestros espacios de trabajo y continuar trabajando, y tuvimos un montón de inscriptos, así que sabemos que es mucho el trabajo de recibirnos, de muchas cosas para hacer, y les agradecemos enormemente porque estos talleres son la columna vertebral de los sistemas de información. Sabemos que los sistemas por sí solos no hacen nada, sino que lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestros espacios de trabajo son los que terminan generando que los sistemas se usen bien, sirvan, sean útiles a la universidad, sean útiles a nuestro trabajo cotidiano. Así que estas comunidades de práctica han sido desde los inicios la columna vertebral del CIU y por eso son espacios tan importantes para nosotros. Este año vamos a trabajar mucho y vamos a continuar trabajando sobre lo que implica integrar los sistemas y trabajar pensando en una universidad que se está viniendo, que cada vez viene más rápido, que tiene que ver con las universidades del futuro, de este siglo, donde los alumnos ya son alumnos que nacieron con la tecnología y que esperan y necesitan otros elementos para desarrollarse y para trabajar. Así que ese será uno de los ejes de trabajo que tendremos. Yo agradecerles a todos el esfuerzo de haber venido. Muchos han viajado mucho para estar hoy acá, así que gracias por estar, agradecerle a la Secretaría de Políticas Universitarias, que también hicieron mucho esfuerzo para estar trabajando en estas jornadas con nosotros, y darles la bienvenida. No dudo que será una jornada provechosa y que no va a haber ningún inconveniente de la organización, al contrario, va a salir todo más que bien. Así que gracias, bienvenidos y buenas jornadas para todos.
Bueno, muy buenos días. No sé si la mesa está baja o la platea está alta, así que me voy a parar para verlos. Bueno, en primer lugar, obviamente que en nombre de la universidad y en especial de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Agropecuarias, es un gusto para nosotros estar recibiéndolos aquí en Oro Verde. La Universidad Nacional de Entre Ríos es una universidad que nació en la década del 70, en el año 73, y es una universidad que se caracteriza, entre otras cuestiones, por estar dispersa en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos. Y aquí en esta zona tenemos dos facultades en este campus y tenemos tres facultades en la ciudad de Paraná. En momentos en los cuales el sistema universitario se encuentra atravesando un momento complejo, nosotros estamos convencidos de que este tipo de actividades no solo hay que sostenerla, sino que por el contrario hay que profundizarlas. Y está claro que la convocatoria que tenemos hoy no es casual. Es producto de que todos y todas necesitamos indudablemente de estos espacios de contención que hacen a nuestro desarrollo diario como trabajadores del sistema universitario. Así que cuando hace un tiempo atrás empezamos a conversar sobre la necesidad, o mejor dicho, sobre la posibilidad de ser sede de este seminario, obviamente que no solo que aceptamos el desafío, sino que nos propusimos llevarlo adelante, costara lo que costara. Así que en ese sentido, obviamente, nosotros agradecemos el esfuerzo de todo lo que han hecho posible que hoy estemos aquí reunidos, en especial, obviamente, a todos los compañeros del CIU, de la Secretaría de Política Universitaria, que nos han ayudado en la realización de esto, y obviamente, muy especialmente, al equipo de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Secretaría Académica, en general, y en nombre de ellos, de todos los que quienes desde cada una de las facultades han contribuido para que esto sea posible realizarlo. Obviamente que estábamos asustados cuando finalmente, y como muchas veces ocurre a último momento, siguen llegando inscripciones, no cerraron la inscripción, nos hicieron el cuento de la gente del CIU, hablamos de 300 personas, este salón tiene normalmente 300 butacas, por eso allá al fondo hay algunas butacas plásticas que tal vez no son lo más cómodo, pero sabemos que el ambiente de laburo y las ganas de trabajar y de compartir van a ser, digamos, sobrellevar algunas incomodidades como los ventiladores y algunas otras cuestiones, ¿sí? Así que bueno, creo que de nuestra parte nada más, agradecerles el esfuerzo, agradecerles la presencia y agradecerles que sigamos pensando en que nuestra sociedad necesita universidad pública, gratuita, abierta, de ingreso irrestricto. Nada más y que tengan una excelente jornada. Bueno, le agradecemos al rector y a los señores decanos. La gente que está atrás, en el centro hay algunos lugares, si se quieren acomodar. Y si no, tenemos otra aula disponible para, justamente como decía el rector, teníamos una limitación de espacio y preparamos un espacio conexo para que puedan asistir a la conferencia. Sí, por acá hay espacios, así que si quieren pueden adelantar, vengan para adelante,
que hay lugares como para que se puedan seguir sentando y no se queden atrás. Bueno, vamos a empezar con la jornada de trabajo. Nuevamente gracias a todos por estar, por participar, por haberse venido y por haber hecho el esfuerzo de dejar durante 2 días sus espacios de trabajo para estar en este espacio compartiendo el trabajo entre todos los compañeros de las distintas universidades, tanto técnicos como usuarios. El año que viene, estábamos mirando, el año que viene vamos a hacer un concurso a ver quién se sabe de memoria todos los logos de los sistemas y nos sabe decir uno por uno de qué se tratan, porque en orden además, porque cuando empezamos estos talleres académicos eran 3 los sistemas que teníamos y con el tiempo los sistemas se han ido multiplicando y han ido generando nuevas soluciones que algunas de ellas vamos a seguir mostrando hoy. Pero bueno, cada vez tenemos más logos a los sistemas y faltan los sistemas académicos, los administrativos que van a estar en diciembre. Así que prepárense para el año que viene, lo organizamos. Estuvimos lentos este año. Yo les voy a contar, voy a tratar de hacer un breve resumen de cuál es el rol de los sistemas nuestros, los sistemas de gestión, en torno a la universidad inteligente o a la universidad que hablamos de este siglo XXI, ¿no? La universidad que hoy ya todos tenemos, o al menos que el cambio está haciendo en las distintas universidades en todo el mundo con respecto a partir de la tecnología. ¿Y cuál es el rol de nuestros sistemas? Nosotros hacemos más que nada sistemas de gestión, ¿no? Y no hemos empezado a trabajar todavía en lo que es la tecnología en las aulas, en las que son otras cuestiones que por ahí asociamos más a las universidades del futuro o a la nueva educación, pero sin embargo los sistemas de gestión son sistemas transversales que manejan toda la información, que después es una base clave para lo que se construye arriba de eso. Son como los cimientos, ¿no? Si uno en la casa los cimientos los construye mal, lo que haga arriba seguramente en algún momento se va a caer y va a estar mal. Los sistemas de gestión generan toda esa base de información y de conocimiento que tenemos. Estos son los alumnos que hoy tenemos en las universidades, y ni hablar los que van a venir en los próximos años, ¿no? Son alumnos que están hiperconectados, que tienen, ahí vemos, tienen 3 pantallas, está conectado con el auricular. Si tuviera un par de años menos, seguramente tendría el celular también conectado y la tablet, smartwatch o un teléfono inteligente también trabajando, ¿no? Los alumnos que hoy ya están cursando en las universidades ya vienen con una cuestión de una hiperconectividad con la tecnología, una hiperrelación con la tecnología. También con una hiperansiedad, ¿no? Todo tiene que ser ya porque están acostumbrados por la tecnología y que tienen las cosas cuando las quieren y en el momento que las quieren y en el formato que las quieren, ¿no? Netflix es el claro ejemplo de eso, ya. La televisión no hay que esperar que empiece un programa, sino los jóvenes miran la televisión cuando quieren y lo que quieren, y si quieren un capítulo, si quieren 2, si quieren 3. Así que esa ansiedad o esa hiperansiedad también es producto de los cambios tecnológicos. Y además están acostumbrados a las cosas hiperpersonalizadas. Cada uno ve lo que le interesa, lo que quiere y avanza, y solo eso, ¿no? No tiene que ver otra cosa. Así que son 3 características que me parece que definen a los alumnos que hoy están ya en las universidades, que están en las aulas nuestras, vienen con este cambio tecnológico. Yo no sé si esto es bueno o es malo, no es el objetivo hacer un juicio de valor. Probablemente los que nosotros, que o al menos lo es mi generación, o, que no nacimos con la tecnología, tengamos críticas hacia eso, nos parezca que esta cuestión de la hiperconectividad y estar todo el tiempo saltando de una cosa a otra no es buena porque no puede leer un texto completo. Hay un libro muy interesante que habla sobre justamente esto, ¿no? Cómo se llama Superficiales, qué ha hecho Internet con nuestros cerebros, de un autor norteamericano, que habla justamente de cómo ha cambiado
el cerebro de las personas y la internet. ¿Sí? Como esta cosa de ahora tener textos hipervinculados, ¿sí? Ya ahora nadie lee un texto completo de más de 3 páginas. Nadie lo sigue porque internet hace que a los 3 párrafos del texto tengas un hipervínculo y te vayas a ver otra cosa. Y después de ahí tengas otro hipervínculo y sigas viendo otra cuestión. Y eso ha cambiado la forma de procesar de los jóvenes, de la gente, de todos, en realidad. Cada vez nos cuesta más a todos leer un texto de 10 páginas completo, de inicio al fin. Y eso no necesariamente es malo, es simplemente otra forma de procesar la información, otra forma de aprender y otra forma de recibir conocimiento. Más allá de saber si eso es malo o bueno, lo cierto es que pasa. Los alumnos que hoy vienen a las universidades son estos. Y nosotros en general, ¿cómo los recibimos en las universidades? Bueno, básicamente los procesos de inscripción suelen ser así, ¿no? Largas colas donde hay 20 formularios que tienen que ir, traer, completar, volver a completar, que tienen que imprimir y sacar fotocopias y pedir una certificación, ¿no? Un proceso que parece estar bastante alejado de lo que es digital, ¿no? Ellos le pedí una copia de algo y le sacan una foto y te mandan la foto. Bueno, no, acá no tienen que ir, sacar una fotocopia, certificarla, volver, traer certificado. Son procesos que les queda al menos bastante incómodo. ¿Qué pasa si vamos a un aula? Bueno, mucho más, ¿no? Las aulas en general suelen ser espacios lisos, solo con un pizarrón. O sea, veíamos al chico con 3 pantallas y los auriculares y el celular y la tablet. Y acá es un escenario completamente distinto. Y si hacemos un poco de foco, seguro que lo que dice es que los prohíben usar celular, ¿no? Además, esos elementos que son tan naturales y que los estudiantes hoy, los jóvenes hoy usan como parte del aprendizaje, tampoco lo pueden usar. Ni hablar si en algunos casos se encuentran con esto. No. Ya Guaraní 3 pre-2013... No, tampoco. Por favor, hagamos el esfuerzo para sacar esta pantalla de la autogestión de los alumnos. Yo sé que cuesta, pero hagamos el esfuerzo para no tener más ese Guaraní 3W para los alumnos que ingresan a las universidades. En definitiva, los alumnos vienen con determinada expectativa a la universidad, vienen esperando sentirse más o menos en su ámbito, y se encuentran con otra realidad, ¿sí? otra cosa, que no está mal, pero que es distinta, que les resulta poco natural, ¿no? A nosotros nos hubiese encantado por ahí que nos reciban con algo así en las universidades, pero por ahí a los alumnos seguramente no. A ellos no saben cómo usarlo, no saben qué hacer, no saben cómo manejarse, no saben cómo trabajar con esa realidad que hoy le estamos ofreciendo. Y no se la estamos ofreciendo porque no tenemos ganas o... Eso porque también nos implica a nosotros, como parte de las universidades, un cambio complejo que va mucho más allá de los sistemas de información, que implica cambiar la forma en que trabajamos, cómo trabajamos, pensarnos la universidad desde otro punto de vista. Los cambios tecnológicos a lo largo de los años están pasando cada vez más rápido, ¿sí? En su momento, cuando empezó la imprenta, pasaron 300 años con la única tecnología que era la imprenta. Pero hoy cada vez son más violentos, ¿no? Cada vez tenemos cambios mucho más rápidos y tecnologías mucho más nuevas que producen, además, cambios más disruptivos. Porque nosotros podemos tener cambios tecnológicos que no hagan una disrupción de cómo usar esa tecnología. Pero hoy ya sí tenemos cada día más estos cambios. Hace muy poco, cuando éramos jóvenes nosotros, no existían las PC, básicamente, y hoy ya no solo existen las PC, sino que existen las tablets, los smartphones, las laptops, las notebooks, las LED, un montón de tecnología pasó en estos años. No existían los teléfonos celulares, básicamente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era joven eran los primeros teléfonos celulares, los ladrillos esos que teníamos, y hoy ya los teléfonos celulares tenemos todo. Ahí ya son mucho más que un teléfono celular.
Y así no existía un montón de la tecnología, no existía internet, no existían los mails, tecnologías que hoy nos parece, hoy sería imposible que trabajemos sin esas tecnologías, ¿no? No sé si alguien se imagina trabajando hoy sin mail, parece totalmente imposible. Bueno, hace poquitos años atrás eso no existía. Y cada vez los cambios son más grandes. Y esto es como una gran ola, ¿no? Dicen los que estudian esto, dicen que estos cambios vienen, es una gran ola que viene y que nos va a pasar por encima, digamos. Nosotros tenemos que estar preparados para, o nos preparamos y la nadamos, la pasamos, o la aprovechamos o nos pasa por arriba, digamos. No tenemos otra chance, no hay forma de detener estos cambios, porque son cambios muy fuertes que vienen en toda la sociedad. Hoy hay cientos de tecnologías nuevas y es verdad que nunca vamos a poder estar con la última tecnología por la realidad de nuestras instituciones, porque por todo lo que implica el despliegue, ¿no? Todo lo que nos cuesta implementar algunas tecnologías, ¿eh? Pero lo importante es saber hacia dónde tenemos que ir caminando e ir adaptándonos rápidamente a esos cambios, lo más rápido que podamos con nuestras instituciones. Hoy, la verdad que parece algo difícil porque todos los cambios nos suelen costar mucho. Por la realidad, depende si son las universidades más grandes, todavía cuesta más, si son universidades por ahí más chicas y más nuevas, por ahí es más sencillo, pero en general nos cuesta, ¿no? Porque para cambiar la tecnología además hay que cambiar la normativa, y para cambiar la normativa tienen que estar los abogados, no sé si hay abogados acá, es un ámbito donde parece que no, así que podemos decirlo, y tienen que aceptar los abogados ese cambio, y todos esos procesos suelen ser procesos muy largos. Pareciera ser que la tecnología no va a esperarnos a que nosotros hagamos todos esos procesos de cambio. Tenemos que empezar a dar un poco más de agilidad en los procesos de cambio que tenemos. Hay tecnologías que claramente están cambiando la industria y están cambiando también las universidades, más allá de lo que les decía yo, las tecnologías para el aula, ¿no? Mucho más allá de la realidad aumentada, bueno, un montón de tecnologías que sirven para dar las clases y para transmitir el conocimiento. Hay tecnologías hoy disponibles en el mercado que les podrían permitir a las universidades tomar asistencia solo con una cámara en el salón a través de las tecnologías de reconocimiento de rostro o con el celular. Todos los alumnos hoy vienen con un celular, bueno, también se podría tomar, por ejemplo, asistencia automáticamente con el celular. Incluso esas mismas tecnologías que hoy ya son comerciales y están disponibles, así que si pasa eso es que ya pasaron bastantes años de evolución, permiten hasta con una simple cámara en el aula saber si los alumnos están recibiendo la clase o si están aburridos, o si están entendiendo, o si prestan atención, o si se están durmiendo, digamos. Y eso lo podrían saber solo con una cámara en el aula, automáticamente para cada una de las personas que están, ¿sí? Con todo lo que eso permitiría hacer. No sé, si quisieran hacer seguimiento de los alumnos, el sistema automáticamente podría advertirle que hay un alumno que le está pasando algo porque las clases no está prestando atención, por ejemplo. Digo, son tecnologías que son muy poderosas, que a nosotros nos parecen muy lejanas, pero que ya están comercialmente y que ya se pueden usar, están usables. Son muy poderosas, que a nosotros nos parecen muy lejanas, ese debo ser yo. Seguimos. Ok. Era por si no les había quedado claro lo de que son muy poderosas. Bueno, no vamos a entrar en el detalle de las tecnologías porque hay muchas y esto es solo un ejemplo de las que hay, pero lo interesante era contar justamente cómo todo este cambio se avanza y cada vez se nos viene más encima. Hay cambios, como le decía yo, que son cambios tecnológicos que mejoran lo que usamos, ¿sí? A lo largo de cientos de años, los teléfonos fueron evolucionando y fueron mejorando tecnológicamente, tenían mejor sonido, mejor calidad, más fácil conectarse, podía llamar afuera sin tener que pasar por un operador. Bueno, había un montón de tecnología que esa tecnología mejoraba.
Lo mismo con los televisores, ¿sí? Pasamos del blanco y negro al color, de tener que levantarse a cambiar el canal al control remoto, digo, todos lo pasamos seguramente. Así que fueron cambios tecnológicos que fueron pasando naturalmente. Sin embargo, en algún punto hay cambios que son disruptivos, que cambian totalmente la forma de usar esa tecnología. Pasó con los teléfonos cuando llegó el smartphone, o pasó con los televisores cuando llegaron los Smart TV. Digamos, hoy eso ya, si usamos esa tecnología igual que lo usábamos antes, estamos desaprovechando el potencial. Ahí se escucha mejor. Si usamos esa tecnología como la usábamos antes, estábamos desaprovechando todo el potencial de esa tecnología, ¿sí? Ya los teléfonos celulares no los usamos para hablar. Básicamente casi no los usamos para hablar, porque es para lo que menos se usa. Lo usamos para todo, tenemos todo ahí, pero hablar muy poco. Si hubiésemos seguido usando los teléfonos solo para hablar, hubiésemos desaprovechado la potencialidad de esa tecnología. Exactamente lo mismo con los televisores inteligentes, ¿no? Ya no lo usamos solo para mirar la televisión de cable o de aire que teníamos. Ya miramos contenido de otra manera, permiten hacer videollamadas, permiten, tienen aplicaciones, tienen juegos, tienen un montón de funcionalidades que cambian la forma en que usamos la tecnología. Y eso nos pasa en todos lados. Lo que pasa es que cuando esa tecnología nos llega, en esto es muy sencillo verlo, cuando nos pasa a nosotros, en nuestras instituciones, que nos llegan tecnologías que podrían cambiar la forma en la que hacemos las cosas, es más difícil verlo. Y en general, en muchos casos terminamos usando toda esa tecnología, pero con los mismos procesos. Si seguimos usando la tecnología digital, procesos en línea y demás, pero en el fondo en algún momento ese formulario se tiene que imprimir, porque alguien lo tiene que firmar, porque la normativa dice eso, y eso tiene que ir, alguien lo tiene que llevar a pie hasta el otro lado para moverlo y continuar con el trámite. Entonces terminamos usando tecnología que nos permitiría hacer cambios importantes en los tiempos, en las respuestas, pero que en el fondo los procesos son los mismos. La base en la que usamos es la misma. Hoy estamos en una era smart, ¿no? Es todo inteligente. Por ahí es demasiado, pero ya no solo tenemos celulares inteligentes, televisores inteligentes, sino tenemos aspiradoras inteligentes, sonido inteligente, climatización inteligente, edificios inteligentes, casas inteligentes, ropa inteligente, luz inteligente, es todo smart. Ciudades inteligentes, es todo inteligente. Bueno, las universidades no podemos quedarnos afuera de esa ola. Quizás tenga razón en este chiste Nick, por ahí tiene razón, y esta cosa inteligente no nos termina haciendo más inteligentes. Pero lo importante es que hay una potencialidad que esta tecnología, que toda la tecnología tiene, para hacer funcionar mejor nuestras instituciones. ¿Cómo ha cambiado a lo largo de lo tiempo? ¿Cómo nosotros, como usuarios de algunos servicios, nos ha cambiado la tecnología en estos años? No hace tanto tampoco, para cualquier trámite en el banco teníamos que hacer interminables colas y esperar horas para poder ir al banco. Ya hoy nos parece natural que exista el home banking o la banca electrónica. Incluso ya todo eso está migrando al mobile banking o a los teléfonos celulares, ¿no? Y ahora yo me pregunto, ¿alguno de nosotros, ya con esta tecnología que, si uno la mira desde el lado crítico, podría decir, bueno, nos hace más haragán, sociabilizás menos con el de al lado de la cola, podríamos encontrar un montón de críticas a la tecnología en línea en vez de ir a hacer la cola al banco? ¿Cuántos de nosotros hoy seríamos clientes de un banco que no tenga el banco electrónico, digamos? ¿Cuántos volveríamos a hacer todas las colas y todos los procesos presenciales en un banco? Yo al menos no lo haría, yo no lo haría, y creo que muy pocos de nosotros no lo haríamos. Así que esto lo que implica es que ya tenemos una tecnología incorporada y algunos servicios que nos da la tecnología incorporada, que teniendo la posibilidad de elegirlo no los elegiríamos. ¿Por qué los alumnos que ya tienen en otros espacios un montón de avances con la tecnología nos seguirían eligiendo como universidades si tuvieran la posibilidad de elegir, si nosotros no le damos un entorno similar en cuanto a la tecnología, ¿no? Creo que es la pregunta que nos deberíamos hacer cuando pensamos en todos los cambios
que implicaría en pensar en una universidad más inteligente. Otra cosa que hacemos siempre, cada vez más, son las compras en línea. Ya todo el tiempo hacemos compras por Mercado Libre o por las plataformas del negocio, por cualquier lado, ¿no? Ya todos para comprar, o al menos lo miramos para mirar el precio, me parece, ¿no? Y decir, bueno, lo compro acá porque es más barato. Pero las compras en línea es algo que hoy ya todos tenemos. Y detrás de todo este proceso de compra en línea, que para nosotros parece estar transparente, hay un desafío tecnológico muy grande, que es análogo al desafío tecnológico que tenemos que hacer en nuestras instituciones. Buscamos el producto, lo compramos, lo pagamos, y en el corto plazo lo tenemos en casa, o lo vamos a buscar, una de dos. Y eso para nosotros es muy natural, es muy simple, lo hacemos como algo natural. Sin embargo, tecnológicamente, eso tiene una integración muy fuerte abajo, porque podemos pagar solo porque el sistema donde compramos está interconectado mediante APIs con el sistema de pago electrónico. Y el sistema de pago electrónico, además, está interconectado con el banco y con las tarjetas de crédito. ¿Sí? Si no se hubiese hecho todo ese trabajo debajo de esta infraestructura, sería imposible que nosotros podamos hacer todo este proceso tan naturalmente. Bueno, San Avirón Quilme, va a haber todo un bloque de trabajo sobre eso, tiene esta lógica. ¿Sí? Es un sistema que ya naturalmente integra varias soluciones y tiene toda una infraestructura de integración que para usarlo necesariamente hay que tenerlo. Pero hay mucha de esta integración que también tienen los sistemas. Hoy en este taller vamos a trabajar mucho sobre la integración y que también tenemos que tener el desafío de integrar en nuestras universidades, en nuestras instituciones. Por eso nosotros hablamos tanto de integrar. Eugenio también después les va a contar un poco de integración y seguramente muchos de ustedes que vienen, que son parte de esta comunidad desde hace muchos años, están podridos de escucharnos hablar de integración. Pero la integración es tan importante porque es la base para poder tener el resto de las tecnologías sobre esa integración. Acá son dos ejemplos de tecnología que, aunque parecen muy futuristas, ya están funcionando. Este es un, seguramente muchos lo vieron porque salió el año pasado. Es un supermercado que abrió Amazon, que se llama Amazon Go, que está abierto en Estados Unidos. Hasta ahora hay una sola tienda en todo Estados Unidos, que lo que permite es comprar sin que tengas que... No hay cajeros, no hay cajas para pagar, no tenés que hacer colas. Esa es la difusión que ellos hacen. El supermercado tiene un conjunto de sensores, está lleno de sensores y de cámaras. Entonces uno, cuando quiere comprar, baja una aplicación, pasa, escanea la aplicación, ya hay sensores que saben que vos sos esa persona, porque tenés ese celular encima con vos. Y después vas, tomás los productos, y los sensores detectan que sos vos quien tomaste qué producto, y te lo carga a tu cuenta, y cuando te fuiste, te cobra esos tres productos. Es muy, muy futurista, no hay, pero funciona. Se usa, hace un año que está en funcionamiento, está abierto para el público. Evidentemente, tan fácil el despliegue no es, porque hay una única tienda, pero es tecnología que hoy ya está disponible, ya está funcionando y que cambia totalmente la forma en la que nos movemos y usamos algo tan simple como ir al supermercado. Si vamos un poco más al ámbito universitario, la Universidad de Deakin en Australia es una universidad que está haciendo tecnología de punta desde hace un tiempo, y que están muy dedicados a eso. Y creó un asistente automático personal de los alumnos, que tiene un montón de inteligencia acá. Con inteligencia artificial, este asistente lo que hace es le dice a cada alumno, reorganiza su agenda del día. El asistente sabe que si tenés una hora entre clase y clase, te ofrece determinadas actividades que te pueden gustar según tu perfil, automáticamente el alumno lo elige directamente a la aplicación y ya queda inscripto para ir a hacer esa actividad. Le permite generar contenidos de las materias
tiene todos los contenidos de las materias que el alumno va cursando, entonces le permite acceder a bases de datos web, a la biblioteca de la universidad, todo automáticamente para ese alumno en particular. Le recuerda que tiene material disponible en línea para ver una clase, porque mañana tiene un trabajo que presentar. Bueno, es un asistente personal que lo que hace a través de la inteligencia artificial es para cada alumno acompañarlo en el proceso de estudio. Y eso lo que hace es integrar al alumno, retenerlo, acompañarlo. Estas cuestiones es un seguimiento personalizado para grandes grupos de alumnos, ¿no? Por ahí si tenemos en alguna universidad más chica, o cuando yo estudié me acuerdo que en la universidad en Tandil, en la Universidad de Centro, éramos pocos, entonces ese seguimiento por ahí estaba más personalmente. Hoy la masividad de la cantidad de alumnos que se suman a las universidades es imposible hacerlo uno a uno, y estas herramientas permiten hacer todo eso. Bueno, nosotros tenemos un desafío grande, ¿no? Porque para eso tendríamos que tener cargada todas las aulas, tener cargados los contenidos, los docentes, las personas, las evaluaciones. Bueno, hay como un camino que recorrer en el medio, pero esta tecnología también está hoy, esta universidad lo tiene implementado y lo usan como una tecnología disruptiva. Claramente, si pensamos que un alumno tuviera la posibilidad de elegir, se sentiría seguramente mucho más cómodo con este tipo de universidad que lo acompaña desde la tecnología. Desde siempre había una frase que me gustaba, que sobre la inteligencia organizacional. Entonces, desde que estamos difundiendo Wichi hace 18 años, 15 años, yo usaba esta frase porque me parecía muy interesante, ¿no? Que dice que la inteligencia organizacional está dada por la capacidad que tienen las organizaciones de vincular la información, así como hacemos nosotros. Nosotros somos inteligentes porque nos pasa algo y podemos asociar con experiencias que tuvimos en algún momento y responder a ese estímulo de alguna manera. Pero la verdad es que esto ya dejó de ser real. Ya no solo tenemos que poder vincular la información, sino es mucho más importante usar la información. No, más allá de la capacidad de vincularla, usarlas para adelantarnos a lo que está pasando los alumnos, a lo que nos está pasando con las materias, para poder definir mejor cuáles van a ser los cursos del año que viene, para poder adelantarnos a lo que va pasando tecnológicamente. Desde el CIU hemos hecho muchas cosas que nosotros entendíamos que iban en camino a esto, ¿sí? Desde siempre, y estos son solo algunos ejemplos. Desde el primer momento que salió el sistema, generamos las interfaces de autogestión en guaraní, tanto de docentes como alumnos, porque sabíamos que era vital que el dato se cargue donde se genera, ¿sí? Que los alumnos pudieran cargar su información directamente ellos, que los docentes pudieran cargar las notas directamente ellos. Eso haría que las notas estén, que los alumnos las vean, que no tengan problemas. Sin embargo, el uso de eso aún hoy, después de 18, 19 años de salir, de que está disponible, no lo usan todos, digamos. Nos parece mentira. Sabemos que no es fácil para las universidades hacer estos cambios, que los docentes se niegan a cargar las notas. Pero la verdad que, visto a la distancia, si pasaron 18 años que estamos diciendo que el proceso de la información puede ser totalmente digital, y con todos los cambios que ha habido, no logramos que eso pase. Si todos nos acostumbramos a usar las tablets, los smartphones, los smart TV, pero no nos acostumbramos a que los sistemas se usen para que la información digitalmente circule en todas nuestras universidades. Y trabajamos en integración, como ustedes saben, hace mucho que venimos a integración desde distintos niveles, ¿no? Desde cuando se integrábamos con archivos, con un archivo de texto que salía de un lado a otro, hasta hoy, que estamos ya hace un par de años planteando una plataforma de integración más amplia. Incorporamos los dispositivos móviles desde 2006, cuando ni siquiera estaban los smartphones, ya se podían inscribir, ¿se acuerdan? Por el teléfono celular, digamos, fue el guaraní uno de los primeros espacios donde eso se pudo hacer. Luego avanzamos con una interfaz responsiva, ya que estaban los teléfonos celulares. Trabajamos siempre tratando de mejorar la vinculación con los LMS.
trabajamos en APIs, si bien esto es un concepto técnico, pero es vital para lo que es toda la integración. Las APIs son las, es como el lenguaje del sistema. Digamos, el sistema lo que dice con una API es, yo expongo este lenguaje para que otro me pueda hablar, digamos. Básicamente, ese sería el concepto de API en castellano, saliendo del lenguaje técnico. Sacamos la aplicación móvil, y hay mucho para crecer ahí, en esa aplicación tiene mucho para crecer todavía. Trabajamos en el legajo digital desde el año pasado. Está disponible para que los alumnos puedan cargar digitalmente ellos mismos la documentación que llevan, ¿sí? Que puedan cargar su fotocopia del documento, que puedan, bueno, seguramente va a ser su foto del documento, ya no fotocopia, que puedan cargar su certificado y que después traigan solo para validar que lo que cargaron es lo que subieron, pero ya toda esa tarea está hecha por el lado del alumno. Y trabajamos en algo que seguramente en el corto plazo vamos a presentar un poco más en detalle, que es la historia digital, la historia académica digital del alumno. Nosotros, y esto, cada vez más, toda esta movilidad que existe de los estudiantes en el sistema universitario, tenemos que dejar de hacer que los alumnos tomen toneladas de papel de una universidad y se vayan a otra universidad del mismo sistema universitario a pedir que poder ingresar. La historia académica digital lo que tiene es la posibilidad de que dos guaraní, tres, obviamente, puedan comunicarse entre sí y uno le pueda pasar al otro la historia académica del alumno en formato totalmente digital. Es decir, ya no se necesita, el alumno lo único que tiene que decir es, bueno, mi DNI es tal y yo vengo de tal universidad, entonces ustedes tienen una operación dentro del guaraní que eligiendo a la universidad y poniendo el documento del alumno, les trae automáticamente desde esa universidad la historia académica digital del alumno. Eso es muy importante porque empieza primero a que la información circule entre las universidades y eso le da un montón de beneficios, ¿no? Más allá de que no tienen que generar papel, que no tienen que firmar y demás, sino que además hay una confianza mutua entre las instituciones y saben que lo que reciben viene de esa universidad. Ya tengo que terminar, ¿no? Eugenio va a hablar un poco más de lo que es Araí. Araí es esta plataforma de integración que sacamos hace un par de años y que está creciendo cada vez más y que tiene, que hace que todo el ecosistema de sistemas SIU funcionen integradamente mucho mejor. Ya Eugenio después les va a contar un poquito mejor esto. Les cuento rápido la anécdota de Vicky. Esto lo conté en un comité de guaraní hace un tiempo que se reían, pero me pasó creo que el día anterior de ir al comité de guaraní. Y esta es solo una anécdota de muchas de las que hemos vivido, ¿no? En casa va un amigo con la hija, que ya tenía 22 años, que se llama Vicky, y como todas las cosas, había una carpeta del SIU ahí en un escritorio, entonces Vicky mira la carpeta y me dice, ¿qué tienes que ver con el SIU guaraní? Odio al SIU guaraní. Directamente. Bueno, después del cachetazo traté de decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué problema tuviste? ¿No? Porque digo, ¿qué le pasó a Vicky con el SIU guaraní? Pero que lo odiaba era seguro porque me lo dijo con una contundencia que no había forma de discutírsela. Cuando le empecé a preguntar un poco más, me dice, no, bueno, porque siempre que nos vamos a inscribir está caído. Después, si me quiero inscribir una materia, seguro que no tengo las correlativas. Y además, me dice, no me dejan borrarme de las inscripciones, entonces una amiga se inscribió para una práctica en una sede equivocada que le quedaba 40 kilómetros y el sistema no la dejó borrar. Yo ahí me defendí un poco, le digo, no, mira, el sistema te deja, puede ser por la universidad, pero en definitiva era lo que pasaba. Y seguro que muchos de ustedes han escuchado muchas de estas anécdotas que las recibimos a diario. Básicamente, de Vicky me quedaron claras esas tres cosas. El sistema estaba congestionado en las inscripciones. Nosotros hemos tratado de trabajar mucho en eso, tenemos que seguir trabajando, trabajemos juntos para que esto no siga pasando. Las cargas de notas, bueno, es lo que veníamos hablando de la interfaz, ¿no? Los docentes pueden cargar las notas automáticamente sin tener que andar un acta que después se pierde y que la tienen que ir a buscar a la casa y que la pierden en la que pueden cargar. Y cuando investigué un poquito más de por qué y hablé con la gente de esa universidad para decirle, che, ¿por qué no pueden borrarse las inscripciones? Me dijeron una explicación que suena lógica con la cabeza que nosotros tenemos,
pero que por ahí hoy no sonaría lógica para los alumnos. Bueno, eso era porque en realidad ellos tenían distintas sedes, los alumnos nunca se querían inscribir a las sedes más lejas, entonces iban abriendo cupos a medida que se iban llenando. Entonces, si lo dejaban borrarse, cuando abrían cupo a las nuevas, los alumnos se camborraban de la que no querían y se volvían a anotar a la que querían. Entonces, por eso no los dejaban anotarse. Como proceso, parece una solución lógica para un proceso de nuestra época, digamos, pero hoy la verdad que no pareciera lógico usar ese proceso. Lo que sí me quedó claro es que Vicky odiaba el guaraní y no había forma de explicarle por no. Yo la estuve evangelizando, pero no sé si llegamos a mucho. Vamos a ver qué pasa en las próximas. Lo cierto es que como Vickys hay muchos en las universidades y en los sistemas universitarios. Estos son solo algunos ejemplos de toda la creatividad que usan los alumnos, solo en Twitter, para decirle las 20.000 formas de creatividad que hay. Los invito, si quieren busquen, porque van a encontrar cosas mucho más producidas, hay hasta videos, bueno, hay muchísimas. No es... Tenemos allá hasta una cuenta falsa, ¿eh? No somos nosotros. Bueno, el desafío es tratar de minimizar esto. No podemos seguir teniendo un sistema que siga viendo todas estas cuestiones. Creo que todos tenemos como desafío hacer este cambio. Y yo vuelvo a insistir con que sé que no es un desafío fácil. Sé que cada uno en nuestros espacios de trabajo nos sentimos como un granito de arena perdido ahí, en el medio de las oficinas, donde es muy difícil mover toda la maquinaria que tenemos que mover en las universidades para cambiar esto. Pero sin duda que es un cambio que se tiene que ir dando. Y sí creo, hay una teoría, el efecto mariposa, que todos lo deben conocer, que dice que el aleteo de una mariposa en un lugar puede generar un huracán en otro. Y creo que nosotros tenemos esa posibilidad. Hoy acá somos 400 personas juntadas trabajando en pos de un sistema, de unos sistemas de información para mejorar la administración de las universidades. Y yo les aseguro que no hay espacios en el sistema universitario donde se junten 400 personas a trabajar en pos de algo así. Así que no somos tan pocos. Tenemos, si bien nos sentimos pocos dentro de las universidades, tenemos un potencial muy fuerte y hay mucho que podemos hacer, aunque sea aportando nuestro pequeño cambio a estos procesos, ¿sí? Tratando de pensar qué podemos sacar de los procesos antiguos desde nuestro lado y desde el lado que estamos. Yo no tengo duda que eso lo podemos hacer. Si hay alguien que puede generar este cambio, somos nosotros los que estamos acá. No va a venir de afuera, no va a venir Bill Gates a hacernos la universidad inteligente, la tenemos que generar nosotros. Y tenemos las herramientas, el potencial humano, la calidad de gente. Todos nos conocemos hace mucho tiempo y sabemos, creemos en lo mismo, creemos en el sistema universitario, creemos en las universidades y sin duda que podemos hacer todo esto en nuestros espacios de trabajo y por nuestro sistema universitario. Así que, sin duda, este taller será uno de los más puntos de partida para avanzar en este trabajo y estos dos días trabajaremos mucho en todos estos temas que hacen llegar a esta universidad que todos queremos. Gracias, los dejo con los chicos. Me dicen que en la sala 4 se está retransmitiendo la presentación, por si hay gente al fondo o afuera, o quieren estar un poquito más cómodos, pueden pasar. ¿Dónde? Hay algunos espacios acá adelante, si la gente que está atrás por ahí quiere estar un poquito más cómoda, pueden pasar. Me la cambiaron de... A ver, fíjate si abrís la otra. Gracias.
Bueno, buenos días a todos. Antes que nada queríamos presentarnos, para los que no nos conocen. Estamos acá con Hernán Turín, mi nombre es Miriam Céspedes y bueno, nosotros estamos coordinando los equipos Guaraní, Colla y Tehuelche ahora, que se está sumando. Y bueno, queremos arrancar esta presentación con un breve video que nos va a introducir a un tema sobre el cual vamos a estar trabajando en estas jornadas. Bueno, ante todos buenos días. Este video que acaban de ver es el video de cómo se construye el puente de Crimea, que es un puente que une Rusia con Crimea. Tiene 19 kilómetros y es una de las obras de ingeniería más importantes de los últimos tiempos. Y cuando pensábamos cómo encarar esta charla, cómo empezar a hablar de integración y cómo veíamos desde CIU la integración de los distintos módulos o de los distintos sistemas que componen todas las soluciones CIU, nos parecía que este video era como una gran analogía de cuál es la visión desde CIU y cómo creemos que se hace esa construcción. Este puente fue armado de a pedacitos. Ahí, como se ve, es una foto muy imponente. El todo, el completo, el terminado, es algo muy imponente. Es una vía que conduce no solamente a automóviles, sino además tiene vías férreas. Y era algo que no solamente que es ambicioso, sino que se terminó en menos tiempo de lo que se había planificado. Y un poco tiene que ver con esto, con cómo vemos nosotros el futuro de ese sistema, de esa universidad inteligente, de ese sistema universitario inteligente del que les hablaba Guillermo, y cómo cada una de las soluciones CIU va formando parte de esa construcción que después termina armando ese todo, ese sistema universitario, esa universidad inteligente, encastrando no solamente las pequeñas partes que forman los sistemas y la comunicación de esos sistemas, lo que sería la parte más mecánica, porque para armar esto, obviamente hubo todo un proceso mecánico, pero además hubo alguien mirando desde más arriba, alguien pensando el todo, el proceso del armado de eso. Y es exactamente esa la visión que nos parece que queremos transmitirles, que es la que tenemos desde CIU, que no es solamente la comunicación de los sistemas, sino además el proceso que une a todos esos sistemas. Porque la integración no es solamente sistemas dialogando con procesos a través de servicios web o a través de archivos. Es algo mucho más amplio que eso. Son procesos dentro de la universidad que cruzan a los diferentes sistemas y sistemas que cruzan a diferentes áreas de las instituciones. Entonces, no solamente hablamos de lo tecnológico que hace que esos sistemas puedan dialogar, sino que hablamos de los procesos, de cómo esos procesos se transforman en el aglutinante y en esa
cuestión transversal que hace que todos esos sistemas juntos tengan sentido. Así que por eso fue que decidimos elegir este video para empezar a hablar de integración y para contarles un caso muy específico que es la integración de los tres sistemas, Guaraní, Colla y Tehuelche, académico, encuestas y becas. Y volviendo un poquitito para atrás, para pensar cómo fue evolucionando esa visión desde CIU, nos remontamos un poco al 2012, donde ya hablábamos de un sistema universitario inteligente, donde ya pensábamos esta integración, donde decíamos los sistemas tienen que dialogar, los sistemas tienen que tener información cruzada, tienen que poder transferirse información. En ese momento por ahí hablábamos todavía del intercambio de archivos, tibiamente empezábamos a hablar de lo que son los servicios web, y en el 2014 empezamos a hablar de la integración ya mucho más fuerte de los sistemas. Y es cuando empieza la integración de Guaraní y Colla. Es donde Guaraní deja de tener su propio módulo de encuestas para empezar a trabajar con Colla, para empezar a integrarse ya no solamente como dos soluciones que se comunican, sino como dos soluciones que forman parte de un proceso. El proceso de encuestar a los alumnos para conocer su opinión respecto de su trayecto académico dentro de la universidad. Sí, además como otro hito que queremos marcar, el año pasado, en 2017, bajo el lema de por aplicaciones que ayuden al trabajo universitario, presentamos la aplicación de Guaraní y además presentamos una versión de Colla, la 4.0, que para quienes venían utilizando el sistema Colla fue un salto importante porque permitimos que desde cualquier dispositivo pueda responder una encuesta de manera ágil, dinámica y fácil, ¿no? Y este año pensando, digamos, trabajando bajo el gran título de integración, pensamos qué teníamos para contar. Y realmente tenemos algo muy importante, ¿no? Que es volver a traer sobre la mesa de trabajo un proyecto que estaba dormido, podríamos decir. Y pensamos en Tehuelche, ¿cómo vamos a traer Tehuelche hoy? ¿Cómo les vamos a contar acerca de esta aplicación? Entonces, bueno, este año y bajo este título de Construyendo una Universidad Inteligente, vamos a estar trabajando sobre la integración y vamos a contarles de qué manera vamos a integrar este módulo de gestión de becas junto a los otros módulos Guaraní y Colla. Pero bueno, ¿qué pasó con Tehuelche en el tiempo? Recién yo les decía que Tehuelche había quedado como dormido. Creo yo, traté de buscar un poco de información desde hace cuánto tiempo había surgido esta idea, ¿no? Las primeras reuniones en comité de usuarios que se hicieron, como cualquier otro módulo CIU, arrancaron en el 2005. Y a lo largo de esos años fue creciendo, fueron apareciendo las primeras versiones, hasta el año 2011, en donde se publica la última versión estable de este sistema, que era una versión que estaba desarrollada sobre TOBA y bajo el esquema de personalizaciones, lo cual permitía que cada institución pudiera personalizarla o pudiera hacer personalizaciones y poder llevarlas esos en las próximas versiones sin perder esos cambios. A partir de acá, lo que sucedió es que, debido a diferentes motivos, tuvimos que ir cambiando un poco las prioridades y rearmando un poco los equipos y no pudimos hacer nuevos desarrollos sobre esta herramienta. Hasta el 2015, en donde hicimos un primer intento de llevar este sistema a versiones nuevas, ¿sí? Tratar de tener un TOBA más actualizado, tener una base de datos, una versión de Postgres más actualizada a esa fecha, PHP, etcétera. Lo que nos sucedió otra vez es que no teníamos recursos suficientes para poder cerrar la idea y quedó una versión beta. No pudimos testearla fuertemente y no pudimos seguir avanzando con esto. Pero gracias a esto que nosotros siempre hablamos, el trabajo colaborativo, se dio la oportunidad de que la Universidad del Nordeste tomara esta versión y siguiera su trabajo, pudiera, digamos, desarrollar las cuestiones que ellos tenían que resolver y bajo esta versión siguieron un poco avanzando sobre este proyecto. Nosotros desde el lado de CIU continuamos con el soporte, tratando de acompañar a las instituciones que lo venían usando,
que venían, digamos, teniendo que resolver algunas cuestiones que no podían, pero ese soporte a lo largo de los años se fue haciendo cada vez más difícil, porque obviamente con el correr del tiempo la tecnología va cambiando y mantener un sistema en, no sé, en un servidor que requería versiones muy viejas era realmente muy difícil. El año pasado sucedió algo que me parece que está muy bueno remarcar. Otra vez viene esto del trabajo colaborativo. Esto es algo que siempre nosotros mencionamos en cada encuentro, en cada taller, en cada reunión, y realmente es importante. Este me parece que es un claro ejemplo. El año pasado contamos otra vez con el apoyo de la Universidad del Nordeste, que nos juntamos, armamos un espacio de trabajo, ellos ofrecieron también recursos para poder retomar digamos, las astas de este proyecto. Y bueno, empezamos a definir qué era lo que se quería hacer, cómo podíamos volver a traer de nuevo a la mesa de trabajo este sistema que se estaba necesitando claramente, porque nosotros desde CIU seguimos, digamos, pidiendo descargar el sistema, y es muy difícil explicarles que pueden hacerlo, pero que van a tener muchos problemas. Es muy difícil instalar ese 2005, ese 2.5 de 2011. Entonces hoy, 2018, la verdad es que estamos muy contentos porque podemos traer el resultado de todo un año de trabajo en donde unimos esfuerzos junto con la UNE y el equipo CIU, y tenemos novedades para contarles acerca de este sistema. ¿Qué hacía este Tehuelche 2011? Me parece que está bueno hacer un breve repaso, porque no sé si todos lo conocen, muchos acá presentes sé que sí, sé que hasta el día de hoy aún lo continúan usando, pero nosotros para arrancar a trabajar lo que hicimos fue tomar todas aquellas cosas, aquellos aspectos que entendíamos que tenían que ser mejorados, claramente. Arrancando por los procesos, ¿sí? Tehuelche 2.5 de 2011 usaba datos que eran procesados, que eran generados desde el sistema guaraní. Esos procesos eran complejos, eran lentos, eran difíciles de llevar adelante, porque básicamente eran consultas que iban obteniendo los datos de la información académica y de censales y demás, generándolas para poder después llevarlas a otro sistema. Eso había que mejorarlo. Por otro lado, teníamos un problema que era la interfaz, ¿sí? En ese momento no teníamos un servicio web que pudiera hacer que estos datos se transfirieran de un módulo a otro. Sí, teníamos archivos. Como resultado de esos procesos que mencionaba antes, Guaraní generaba una serie de archivos que tenían que ser transferidos e importados en el Tehuelche. Sí, con todas las complejidades que significaba teniendo un único Tehuelche, diferentes guaraní, dando información de datos censales y demás a un solo Tehuelche, con lo que ustedes ya saben que significa consolidar la información, transferir archivos, armarlos. Eso era parte del problema de interfaz. Sí, básicamente los datos estaban teniendo bastante problema. Esto que decía Hernán, nosotros en ese momento no teníamos lo que hoy conocemos como centralización. Habían bases separadas de guaraní. Cada una de esas bases generaba en sus archivos quizás con un encoding diferente, los IDs estaban definidos diferentes, todos los tipos que se llevaban de ese guaraní al Tehuelche centralizado. ¿Y qué pasaba? La importación se rompía. Este proceso de importar toda la información necesaria era complejo, porque el que estaba sentado importando esos datos tenía siempre problemas para poder lograr la importación y poder arrancar a trabajar con Tehuelche, por supuesto. Por otro lado, en Tehuelche teníamos formularios estáticos. Había una solicitud a becas que tenía 11 solapas con datos agrupados, datos generales, personales, académicos, censales, económicos. Todos estaban presentados de la misma manera, en un orden determinado, eran fijos. Si la institución necesitaba pagar uno de esos datos o incorporar otro grupo de datos que no estaban tenidos en cuenta, necesitaba de la intervención de un programador, alguien que hiciera una personalización sobre ese Tehuelche y pudiera entonces incluir esos datos que necesitaban. Eso lo teníamos que resolver, tenía que hacerse de una forma dinámica, más fácil. Por otro lado, teníamos los accesos. Tehuelche 2.5 tenía como dos grupos de usuarios,
los que operaban, gestionaban las becas y los aspirantes, los que entraban a responder a completar las solicitudes. Esos aspirantes seguramente eran, además, alumnos en guaraní. Entraban a Tehuelche con otro usuario, otra password y a otro sistema diferente. Eso no podía seguir pasando. Teníamos que resolver ese problema. Y después teníamos otro punto que entendemos que es uno, fue uno de los más cruciales que nos decidimos resolver en este, exacto, en esta acción. Que es la actualización, sí, de los datos. Los datos censales se alojaban en los dos sistemas. Entonces, mantener esa actualización sincronizada literalmente era un chino, porque cuando los alumnos actualizaban los datos en guaraní, en Tehuelche quedaban desactualizados, había todo un proceso para ver cómo se mantenían esos datos, que había que volver a importarlos, que había que volver a hacer toda esa consolidación que se hacía en la primera vez, y siempre había problemas. Siempre había diferencia los datos que estaban declarados en guaraní y los datos que estaban declarados en Tehuelche. Y además estábamos perdiendo la oportunidad en que la persona tenía la intención de actualizar esos datos, ¿sí? Los tenía en guaraní, después se los actualizaba en la solicitud de Tehuelche y guaraní no los tenía, no había una vuelta a guaraní. Eso lo teníamos que solucionar. Después teníamos las evaluaciones. En ese Tehuelche no se había llegado a avanzar mucho en esto. Había un perfil de evaluador que concretaba una entrevista, asignaba un estado a la solicitud y no se había podido avanzar mucho más con eso. Así que era, digamos, una tarea pendiente. Y lo mismo con los resultados. Poder generar resultados era algo que no estaba muy trabajado. Había una consulta muy compleja para correr, para poder establecer el orden de mérito. Y esa consulta, esa ponderación, era una query bastante compleja que evaluaba algunas variables que no todo el mundo podía comprender. Se necesitaba otra vez de la intervención del perfil técnico de alguien que pudiera, por ahí, si se necesitaba, cambiar y reescribir esa sentencia SQL para poder cambiar esas reglas de ponderación. Eso lo teníamos que empezar a trabajar. Bueno, volviendo sobre lo que había en ese momento, ¿cuál era el escenario de guaraní y cuál era el escenario de Colla? Es un poco lo que les contaba al principio. Teníamos un guaraní, versión previa a la 2.8, la de la prehistoria que les mostró Guillermo hoy más temprano, que tenía su propio módulo de encuestas, que tenía su propia definición de encuestas, su propia definición de preguntas y que funcionaba totalmente independiente del resto, digamos. Guaraní definía su público, sus encuestas, encuestaba, se guardaba los resultados y se los quedaba. Y quedaban encapsulados ahí, en el guaraní. Y esta línea divisoria que está ahí en el medio, creo que habla por sí sola. Por otro lado, estaba Colla, que en ese momento era el sistema de gestión de graduados. Lo que se hacía con Colla era elaborar encuestas para el acompañamiento al área de graduados y para encuestar al egresado desde el primer momento que sale de la universidad y a lo largo, digamos, de su vida como graduado. Colla era entendido como eso, como un acompañamiento del área de graduados. Y ahora, volviendo a lo que son procesos integrados, nosotros tuvimos que empezar a trabajar juntos, no con esa línea como se mostraba antes. Para poder lograr esta integración, lo primero que se hizo fue empezar a repensar en Colla como el motor de encuestas que realmente es, ¿no? Como el sistema de gestión de encuestas de SIU que sirve para hacer cualquier tipo de encuestas. No solamente para graduados, ni solamente para alumnos como está pasando ahora, sino para cualquier tipo de encuestas que tenga que llevar adelante la institución. En ese mismo plano de integración, desde el lado de guaraní, se decide discontinuar el módulo de encuestas propio para integrarnos al guaraní, para integrarnos al Colla, para empezar a trabajar con Colla como ese motor de encuestas que se iba a usar para todos los sistemas SIU. Entonces, nos deshicimos de ese módulo de encuestas que teníamos en el guaraní y el motor de encuestas pasó a ser Colla. Y guaraní solo se quedó con una tarea, la tarea de decir a quiénes vamos a encuestar, qué le pregunto, qué responde. Además, pasó a ser trabajo del módulo de encuestas. Las respuestas estaban en el módulo de encuestas. Todo eso se puede integrar, todo eso se puede juntar, pero cada uno de los sistemas empezó a cumplir una parte, un rol dentro del proceso de encuestas. Guaraní diciendo a quiénes encuesta y Colla
encuestándolos y guardando las respuestas. Y a esto le agregamos un poquito más de complejidad. ¿Sí? Esto de poder hacer la evaluación docente implicó que Guaraní tenga que permita poder definir alcances más complejos y COYA debería tener formularios de encuestas múltiples, son formularios complejos de encuestas, que todo esto lo conocemos nosotros, pero para el alumno, para el encuestado que está entrando a responder, para él simplemente es responder una encuesta. Detrás está pasando que está respondiendo más de una, está evaluando a más de un docente. Pero todo esto que estamos contando ahora, ustedes ya lo conocen. Creo que la mayoría lo está usando, o debería estar usando, esperemos que sí. Y este camino recorrido que logramos hoy nos marcaba que Tehuelche, integrar a Tehuelche, tenía que formar parte de este engranaje. No podíamos dejar de lado este sistema, no podíamos pensar en un sistema de gestión de encuestas que trabaje, de gestión de becas que trabaje de manera aislada. Entonces pensamos justamente en esto. Tehuelche ahora va a ser concebido como el sistema de gestión de becas de la institución. ¿Sí? Lo que va a hacer es definir los tipos, las convocatorias, y va a tener que trabajar con Guaraní. Exacto. Y en este replanteo, en tratar de hacer que esos tres engranajes funcionen, la pregunta fue, tenemos un sistema que es Guaraní, que tiene los datos de todos los alumnos, que son los que de alguna manera aspiran a tener una beca. Tenemos el COYA, que nos da la posibilidad de preguntarle cosas a esos alumnos, de pedirle información que de repente no es información o datos, no son datos que se encuentran dentro del COYA, pero que yo podría relevar a través del COYA. Entonces la idea, el planteo fue, ¿por qué no modificar y no reusar el mismo circuito que teníamos para la integración de Guaraní y COYA y sumarle esta tercera componente, que es Tehuelche, para decir, bueno, ¿por qué no relevo usando estos dos sistemas la información y finalmente todo eso va a parar a un evaluador, a un lugar donde todo eso se evalúa y se pondera, que es el Tehuelche? Con lo cual, Guaraní no solo resignificó parte de ese proceso y de repente van a encontrar, renomencló alguna de las operaciones, ya no para hablar de encuestas, sino para hablar de relevamientos. Relevamientos que pueden ser una encuesta académica, puede ser una encuesta docente o puede ser un formulario de beca. ¿Sí? Entonces, definimos desde Guaraní cuáles son los alumnos a los cuales les voy a ofrecer una determinada convocatoria y después, en el mismo circuito con los que los encuesto en COYA, le digo a COYA, estos son los que hay que preguntarle la información adicional que no está en el Guaraní. Y una vez completada esa solicitud que tiene dos etapas, entonces vuelve a aparecer Tehuelche, que empieza a recolectar esos resultados y se va a encargar de hacer el resto, ¿sí? Sacar los listados, los resultados, de poder establecer las evaluaciones y las asignaciones de los beneficios. Entonces, todo esto que les estamos contando arranca en Tehuelche. ¿Sí? Dijimos que Tehuelche es el sistema de gestión de becas. Y acá es donde se van a definir los tipos de becas. Todos los tipos de becas que tiene que administrar la institución. ¿Sí? Este Tehuelche va a trabajar de manera centralizada. Tiene además el manejo de perfil de datos. Va a poder manejar unidades de gestión que van a estar alineadas a las definidas ya y existentes en Guaraní y en COYA. Y una vez que se definen los tipos de becas, se van a poder definir también las convocatorias. Se van a poder definir los aspectos generales de esa convocatoria, como el tiempo de vida, el lapso de la convocatoria, los avisos y algunos atributos más que van a ser informados a Guaraní. Exacto. Desde Guaraní, de la misma manera que se, como parte de este nuevo proceso que ya incluye a COYA, a Tehuelche, va a estar en Guaraní es la definición de ese relevamiento, es decir, tomando las convocatorias que se define en Tehuelche, es decir, a quiénes va dirigido esta convocatoria, definimos con determinados atributos a qué grupo de alumnos les vamos a ofrecer esa convocatoria y además la posibilidad de configurar qué grupo de datos censales quiero que estén obligatoriamente completos para que ese alumno pueda aplicar a esa convocatoria. Y si no los tiene completos y quiere aplicar, tiene que pasar por la actualización de sus datos censales para completarlos
o para validar que esos datos están actualizados y poder aplicar, ¿sí?, a la beca. Me parece que algo importante de lo que mencionás recién es que los datos viven en guaraní, ¿sí? Esos datos que se actualizaron y se completaron están en guaraní. Una vez que tenemos esa definición, empieza el proceso de relevamiento, que acá sí se divide en dos partes. Una parte en guaraní, que es en la autogestión del alumno, la posibilidad de que el alumno vea cuáles son las convocatorias a las que está incluido y a las que puede aplicar, ¿sí?, que revise esos datos censales que se definieron como obligatorios para la convocatoria, que los actualice y que pueda aplicar a través de su autogestión. Y en ese proceso de aplicar es que viene la segunda parte, que es la que engancha con COYA. Entonces, en COYA se termina de relevar los datos que no están en guaraní, no corresponden a datos censales ni académicos, sino que son datos propios de la solicitud que le interesa a la institución conocer para poder hacer el beneficio. Una vez que se completa esta segunda etapa, desde guaraní se le avisa al alumno que aplicó a esta beca, a esta solicitud, y esos datos, una vez terminada la convocatoria, van a viajar a Tehuelche. Y desde Tehuelche se va a trabajar sobre esos resultados, ¿sí? Se va a empezar a analizar uno por uno los aspirantes, si se quiere, se va a poder acceder a toda la información relevada desde guaraní y desde COYA. Y también la idea es empezar a trabajar sobre las ponderaciones y sobre tener un proceso automático o semiautomático para definir los órdenes de mérito. Exacto. Es importante recalcar que Tehuelche lo único que hace es pedirle a guaraní y a COYA toda esa información, la información que le pedí a través de COYA al alumno, que es información extra que seguramente no está en guaraní, y a guaraní pedirle los datos censales, ¿sí?, que yo definí como obligatorios para esa convocatoria, y datos académicos, promedios, cantidad de materias y cierta información que está predefinida, que va. Toda esa información va a Tehuelche para que se haga esta evaluación. Bueno, hasta acá el camino recorrido, en primer paso, es lo que hoy ya todos conocen, ¿sí? La integración de guaraní COYA es algo en lo que estuvimos trabajando en los últimos años. Hoy traemos un nuevo sistema que creo que está bueno llamarlo como nuevo porque no es una reingeniería del viejo Tehuelche, es un sistema que arranca desde cero con una concepción totalmente diferente. Y lo traemos hoy a la mesa para trabajar con ustedes, para escucharlos también a ustedes qué es lo que estaban esperando, qué es lo que están necesitando y cómo ven también la idea que les estamos trayendo. Y lo que sigue, el planteo a futuro es, una vez que tenemos otorgado, es cómo integramos la cuarta pata de esto, que es la liquidación de esas becas. Una vez que están otorgadas, cómo se van a liquidar, y acá es donde entra en juego Sanavirón, que es el otro engranaje que se suma a todo este árbol de engranajes y que es donde también queremos trabajar con ustedes. Queremos escucharlos a ustedes, porque hasta ahora esto que les contamos es un poco la idea que empezamos a plasmar con este nuevo proceso de becas, pero entendemos que falta mucho. Hoy el proceso está terminado en el punto donde Tehuelche define el orden de mérito y a quiénes se le va a otorgar, pero nos falta lo que sigue, nos falta empezar a enganchar cómo ese alumno termina cobrando esa beca. Entonces, nos falta hacer crecer ese tercer arbolito donde se integran el resto de los sistemas SIU. Bueno, lo que les contamos recién tiene que ver mucho con lo conceptual, con la idea que queríamos transmitirles para que ustedes sepan cómo va a ser el nuevo proceso, cómo vamos a interactuar entre los tres módulos. Pero creo que lo más rico y lo más detallado lo van a conocer por la tarde en el espacio que tenemos preparado para hacer una presentación donde vamos a ver cómo realmente están interactuando estos módulos. Y bueno, los invitamos a que participen todos, no solo para escucharlo y para enterarse de estas novedades más en detalle, sino también para participar activamente porque es muy importante que nosotros podamos relevar esas necesidades que ustedes tienen que cumplir, ¿no? Bueno, así que esto es la pequeña nueva criatura, así que esperamos que a la tarde tengan muchas preguntas para hacer. Gracias. Gracias.
Buen día a todos. Buen día, yo soy Eugenio Velia, estoy en el área de integración ya hace bastante tiempo. Me hice el canchero, dije para la presentación, sin anteojos voy bien, pero para cambiar acá, para tocar el minimizar una pantalla y abrir la otra, no iba, tuve que pedir ayuda. Guillermo nos dio un pantallazo fabuloso de dónde deberíamos apuntar a estar parados dentro de un tiempo. Y coincido fuertemente con él, con que las universidades vayan hacia ese lugar, no depende de platos voladores que bajen y lo hagan. No depende de mucha más gente que la que está acá. Es casi una decisión si queremos ir para ese lado o no. Los coordinadores de los proyectos académicos nos están mostrando cómo desde la parte de tecnología las cosas se van preparando para que esto salga. Pero la tecnología sola no lo hace. Con lo cual, en el ejemplo que ellos dicen, por ejemplo, es impensable que la implementación del sistema de becas quede solo a cargo del área de becas sin interactuar con académica, porque los sistemas pueden estar integrados, pero si las áreas no se hablan, la implementación va a ser un desastre. Yo les voy a hacer una pequeña trampa y los voy a posicionar. Los voy a bajar mucho de este punto, los voy a llevar a algo muchísimo más elemental. Y la trampa que les hago es que por un rato los voy a poner del otro lado del mostrador. Todos los que están acá trabajan en las universidades. Y como tal, como trabajadores de la universidad, necesitan interactuar con la universidad por un montón de temas. Les digo que les hago trampa y los pongo del otro lado del mostrador porque los voy a llevar un ratito a contarles un poco lo que estamos trabajando desde hace unos años con los sistemas administrativos, administrativos contables, de recursos humanos, con lo cual en ese ámbito la mayoría de los que están acá son usuarios, no son responsables del proceso. Entonces les voy a mostrar lo que ustedes ven del otro lado del mostrador, es decir, yendo a pedirlo, y qué trabajo estamos haciendo del otro lado. Un concepto muy viejo, muy muy viejo y que es elemental, es el tema de la ventanilla única. Es decir, uno querría como empleado de la universidad, cuando tiene que hacer un trámite, no tener que saber a qué ventanilla tiene que ir a preguntar por ese trámite ni con quién tiene que hablar. Esperaría tener un solo lugar donde le respondan a todos los problemas que tiene. Pensándolo así, esa supuesta ventanilla única tendría que haber una persona que sepa todos los sistemas que hay atrás, que sepa entrar a todos y que principalmente sepa a dónde tiene que ir a buscar cada cosa que le están pidiendo. Porque si no tampoco sirve mucho, ¿no? Esa persona puede estar ahí, pero si no sabe dónde ir a buscar la información, se le puede complicar. Llevado esto un paso más adelante, que tiene que ver con la autogestión, ustedes como empleados de la universidad, antes de salir para el taller, por ahí consultaron si ya les habían autorizado el viático. ¿Y a qué sistema se lo tengo que preguntar? Supónganse que ustedes, como empleados de la universidad, tienen acceso a todos los sistemas. Tendrían que tener usuario y clave en todos los sistemas, tendrían que acordárselos, pero además tendrían que saber a qué sistema le tengo que ir a preguntar si el viático ya me lo pagaron. Eso lleva a distintas dudas, porque otra duda que puede pasar es, mira, a mí me parece que se lo tengo que ir a preguntar a Mapuche, porque Mapuche es el que termina acreditando las cuentas, o a Pilagá, porque Pilagá es el que lleva el módulo de viáticos. Y bueno, por ahí puedo entrar a los dos y preguntar a los dos. ¿Y qué pasaría si Pilagá me contesta una cosa y Mapuche otra? Es decir, la integración no tiene que ver solo con interconectar los sistemas, no tiene que ver con que los sistemas puedan hablar entre sí. Tiene que ver con saber qué responsabilidad tiene cada sistema, quién se encarga de cada cosa y donde hay zonas grises, trabajarlas para ver cómo desde la visión, desde el que está fuera de cómo se gestiona, tiene una respuesta clara a una inquietud puntual. Entonces, venimos trabajando desde hace mucho en integración con las áreas administrativas. En integración, nos van a escuchar hasta cansarse hablar de integración, con la idea de facilitar el acceso a la información, pero a su vez en dar coherencia a la información que se está mostrando.
Insisto, digamos, yo puedo darles a todos usuarios de todos los sistemas, les puedo contar más o menos qué hace cada sistema. Si no saben, si los sistemas no trabajan coordinados, les van a dar respuestas que no se corresponden unas con otras y nadie va a saber qué está pasando detrás. El resultado es cansancio, es decir, esto es lo mismo, es más complejo que antes, pero es peor porque no sé, antes por lo menos le podía ir a preguntar a alguien y me podía descargar, ahora ni siquiera porque no me atienden, me dan el usuario a mí. Es decir, la tecnología sola no nos lleva a mejorar. Depende de la mejora de los procesos y de cómo hacemos que esto se trabaje de forma coordinada. Todo esto lleva a que a un trabajo de tecnología atrás, digamos. Les decía, la tecnología no es todo, pero se necesita. Lo que venimos trabajando fuertemente es en una plataforma que permita que los sistemas conversen entre sí, intercambien información y compartan la información para los procesos. Araí, como sistema, es una plataforma que se compone de un montón de pedacitos y es la plataforma que nosotros llamamos como integradora y que permite que todas las soluciones del CIU interactúen entre sí. Es un poquito más que eso porque por cómo está construido permite que soluciones propias de la universidad también interactúen con la plataforma y con las soluciones CIU. La arquitectura de esto tecnológicamente es extremadamente compleja. Yo creo que si me preguntan a mí ahora de este mapa, que es el que tenemos más consensuado, de cómo es esta arquitectura, me preguntan cada componente, dudaría en ver qué responsabilidad tiene cada uno. Pero como no es el ámbito de esta reunión explicar cómo está construido tecnológicamente, voy a algo mucho más elemental y le cuento a grandes rasgos que participan como componentes más necesarios, más indispensables y que hay que ir empezando a montar en cada universidad. En principio, ahora hay usuarios, que es un proveedor de identidad y gestor de usuarios que permite acceder a todos los sistemas con un usuario único. Lo que les decía recién, se les puede dar a cada empleado de la universidad un acceso a cada sistema para que navegue y busque a ver si encuentra alguna información que les sirva. Bueno, Araí Usuarios es lo que permite que con un único usuario uno pueda entrar a todas las soluciones de la universidad a las que tenga derecho a entrar, ¿no? Obviamente no voy a entrar a liquidar sueldos si no es mi área. Pero, digamos, si tuviese que entrar a Mapuche por algún motivo, entraría con el mismo usuario con que entro a Guaraní. Lo que les estoy contando acá de Araí y lo que les voy a contar después de cómo esto se ve a través del portal es lo que ya está, nosotros estamos usando en el SIM para nosotros mismos y algunos ítems que se los voy a marcar son la agenda de trabajo para los próximos meses. Es decir, no estamos hablando acá nada que vaya a estar dentro de un año y medio o dos años. Está ahora y si no está, va a estar en los próximos meses. Esto tiene un pequeño ensamblador, un mapa, es decir, cuando todos los sistemas empiezan a conversar entre sí, las cosas se ponen un poquito complicadas. Cada sistema tiene que saber dónde están los otros, cómo se accede a cada uno. Entonces se construyó una capita que se llama Araí Registry, o Registro de Araí, que es el mapa donde cada sistema sabe dónde tiene que ir a buscar al otro. Es decir, yo estoy trabajando en Mapuche y necesito saber algo de Pilagá, de alguna forma, acá me dice dónde vive Pilagá y cómo tengo que conversar con Pilagá. Esto para que tengan idea de cuántas capas hay acá adentro. A su vez, permite que desde lo que vamos a ver después, que es la autogestión, se pueda acceder al sistema que corresponda para pedir cada parte. Y después tiene componentes más específicos. Uno que nosotros llamamos catálogo tiene que ver con permitir que algunos conjuntos de datos que son necesarios para muchos sistemas se administren de forma coordinada. Hoy por hoy lo que está más, digamos, más implementado es el catálogo de proveedores. Hoy el sistema contable y el sistema de compras comparten una base única de proveedores y la administran con independencia de quién lo toca, es decir, entra un usuario de Diaguita y ajusta un proveedor y Pilagá lo tiene inmediatamente porque comparten el catálogo de proveedores. Esa es una tecnología que fuimos construyendo y sobre eso hay para montar un montón de cosas que se están montando, como los rubros en los que califica cada proveedor, como los bienes que se adquieren en la universidad, aunque parezca algo obvio, por eso les digo que les hago una trampa, digamos. Visto desde el lado del empleado de la universidad que no se encarga de este trámite,
Parece obvio lo que estoy diciendo. ¿Cómo no va a estar compartida la base de proveedores? Sin embargo, los chicos les decían recién que hasta la solución que estaba en la calle hasta hace unos meses, el sistema de becas y el sistema guaraní no compartían los alumnos, se los pasaban por un archivo que por ahí estaba desactualizado. Es decir, cuando uno está del lado de la atención del negocio en sí, sabe por qué hay problemas y por qué las cosas no fluyen automáticamente. Pero cuando uno lo mira de afuera, y no parece posible que un proveedor se vea en Pilagá con una información y en Diaguita con otra. Sin embargo, pasaba también. Y para que no pase hay que trabajarlo. Hay otra capita que se está construyendo, digamos que va a ir creciendo mucho, que llamamos Araí Servicios, que intenta trabajar sobre trámites que exceden a un sistema en sí. Es decir, les puse el ejemplo de viáticos hace un ratito porque es muy claro cómo el viático es transversal. Digamos, ustedes para pedir un viático tienen que de alguna forma declarar en dónde trabajan, en qué dependencia, para ver quién se lo tiene que autorizar, qué categoría tienen. Y eso les determina el viático, les determina un montón de otras cosas. Eso suele ser información de recursos humanos. Sin embargo, el pago lo hace, se hace por Pilagá. Y por ahí la acreditación la vuelve a hacer recursos humanos. Pero a ustedes cuando piden el viático, eso no les importa. Es un problema de Pilagá y Mapuche, que deberían trabajar coordinados para que ustedes lo vean naturalmente. Bueno, entonces les decía, Servicios intenta trabajar sobre esos trámites que no se resuelven en un sistema solo, que necesitan pedacitos de cada uno para complementarse. Y hay un módulo que empieza a tomar cada vez más fuerza que tiene que ver con lo que fue nuestro viejo RDI, donde guardábamos la documentación digital, y que hoy ha evolucionado un módulo que se llama Araí Documentos, que hace que todos los sistemas interactúen con un repositorio central de documentos institucional. De manera tal que si nosotros emitimos un certificado, le damos un título a un alumno, eso tiene un correlato digital, si se inscribe en un posgrado no se lo pidan porque el área de posgrado trabaja descoordinada. Eso está en una base institucional. Hay un preconcepto en todo esto que dice que una institución jamás debería pedirle a su alumno, en este caso, una documentación que ella misma emite. Sin embargo, lo hacemos permanentemente. Si voy a pedir una beca, y bueno, tráeme el certificado de alumno regular. ¿Cómo te lo voy a traer si sos vos el que me lo está dando? Sin embargo, se lo pedimos. Araí Documentos, por ejemplo, hoy desde Mapuche está guardando los recibos de sueldo, las retenciones de ganancias. Eso está disponible, digamos, para que se use. Ahora, yo les cuento todo esto y les dije que Araí era una infraestructura de servicios. Pero ¿de dónde se ve? ¿Cómo se accede a esto? Bueno, gracias a un acuerdo con la Universidad de Quilmes, que tenía un portal que tecnológicamente iba en esta dirección y lo cedió al sistema universitario, el CIU fue construyendo otra solución que se llamó CIUARPE. CIUARPE es un portal de autogestión que permite acceder a esta capa de servicios y poner en disponibilidad, en este caso, para ustedes, empleados de la universidad, lo que fueron coordinando los sistemas administrativos para que tengan a disposición. En principio, no hay ningún problema en que esté disponible tanto para el personal no docente como para las autoridades y como para los docentes. Yo me quedé pensando en el paralelo de Guillermo de mostrar las colas de los bancos y cómo eso nadie lo aceptaría. Y sin embargo hay alumnos haciendo cola para inscribirse y nadie se escandaliza. Yo creo que nadie aceptaría que tecnológicamente esté todo listo para pedir un viático por internet y ver por el celular si se lo acreditaron o no, y les digan, mirá, eso sí está listo, pero como la jefa de presupuesto no se habla con el de recursos humanos, no lo implementamos. Digo, desde el punto de vista de que ustedes no están en ese trámite, es inaceptable. Sin embargo, pasa, todo el tiempo pasa. O un alumno que se quiere inscribir y no tiene la correlativa,
¿Alguno de ustedes se animaría a presentarse en el mostrador? O a lo mejor lo tienen que hacer y decirle, lo que pasa es que ese docente es medio cascarrabia y nadie lo quiere enfrentar y entonces no carga las notas. ¿Aceptarían en un banco que le digan, no, lo que pasa es que ese cajero, la verdad, es intratable y si vos depositaste en esa caja vas a tener que esperar a pasado mañana para que se te acredite el dinero porque nadie se anima a decirle cargalo en línea? No, no, es impensable cuando estamos del otro lado del mostrador. Cuando estamos del que lo tiene que resolver, vemos que esas cosas lamentablemente siguen pasando. Este portal UARPES tiene distintos componentes. En principio, así se ve el nuestro, el que tenemos en el SIN. Nosotros como empleados del SIN, entramos y vemos esto. Una primer banda arriba que la maneja el área de comunicación y donde entramos a la comunidad, a la misma que entran ustedes y vemos todo lo que se nos comunica desde el SIU, vemos el InfoSIU, vemos un montón de información desde la comunicación. Y después tenemos accesos directos a un montón de lugares de nuestro interés, como el GDS, donde nos cargan los requerimientos, como la agenda de eventos y un montón de otros lugares. Y después, como con la misma lógica de las aplicaciones de Google, cuando entra Google y de ahí cambia, con el mismo logueo, cambia del mail al Hangouts o al calendario, tenemos un acceso a aplicaciones. En este caso, yo trampié esta imagen del nuestro porque yo efectivamente accedo a Mapuche, como coordinador accedo a Mapuche, accedo a administración, accedo a comunidad, pero nosotros no tenemos un guaraní y yo no accedo a Pilagá, entonces, digamos, los puse ahí abajo. No es porque las herramientas no estén disponibles para que pase, sino porque mi perfil no lo tiene, no lo veo. Pero está disponible, eso, digamos, ustedes entrando a UARPES podrían entrar a todos los sistemas a los que están entrando hoy. Insisto, esto hasta acá, hasta lo que conté ahora, no hay nada que vaya a estar en la versión de pasado mañana. Esto está en las versiones que están en la calle. Y bueno, así como les dije, tiene una parte de acceder con el mismo usuario a las distintas aplicaciones, tiene una parte en un menú que nosotros lo tenemos configurado al lado izquierdo y en azul, de acceso a funcionalidades específicas. Las que están abiertas en este primer menú son las que nosotros hoy tenemos habilitadas, las otras son las que estamos trabajando, pero que no hay ningún motivo para que no estén listas en los próximos 2-3 meses. Por ejemplo, podemos ver nuestra ficha personal, podemos ver nuestros datos familiares para ver si están bien cargados, los documentos de nuestros hijos, las edades, todo lo que haga falta que Recursos Humanos necesite de nosotros o sepa de nosotros, lo podemos ver. Podemos ver, por ejemplo, los recibos de sueldos y descargarlos. Nos descargamos el recibo de sueldo de ahí, de hace rato, sin ningún problema. Nos podemos descargar las retenciones de ganancias, incluso la liquidación anual. Eso está disponible. Es cuestión de que la gente técnica se hable con la gente de Recursos Humanos y decidan implementarlo. Es tan fácil como eso. Está. Esto también está desarrollado, nosotros no lo tenemos implementado, pero está desarrollado, que es una solicitud de compras. Hoy, muchos de ustedes, por ser o jefe de área, puede tener abierto el permiso en el sistema Diaguita para solicitar en nombre de su dependencia alguna compra que necesiten. Eso hoy se hace desde Diaguita, tienen que tener un usuario de Diaguita. Ya hemos desarrollado todo para que no necesiten más entrar a Diaguita solo por esa operación. Con el mismo usuario con que entraron a descargarse el recibo de sueldo, entran acá y dicen, en mi área hace falta que compremos 2 notebooks. Y después seguirán el trámite, verán si sale, si no sale, como lo venían haciendo en Diaguita. Pero desde acá, no hace falta entrar a cada sistema. Ya ni les importa saber que atrás hay un Diaguita, si hay 2 Diaguitas, si Diaguita está implementado completo o no, qué clave tenía ya. Entran al portal y en el portal hacen los trámites que necesitan. Y estamos trabajando ahora también de fondo Diaguita con el área de patrimonio para que aquellas personas que son depositarios de bienes en la universidad, que probablemente muchos ni se acuerden que tienen, que esta notebook que está en esa oficina, el responsable soy yo, porque me la asignaron hace mucho tiempo. Bueno, que acá puedan ver qué bienes, según la universidad, ustedes tienen la responsabilidad y de última protestarlo si les parece que no es,
porque ese bien hay que darlo de baja, porque se dio de baja hace mucho tiempo. Digamos, eso hoy lo sabe la Oficina de Patrimonio y el responsable no tiene cómo verificarlo. Bueno, está, digamos, lo estamos terminando de desarrollar ahora. Esta parte sí está en desarrollo, está en camino. Y por otro lado, vamos a un punto que ya es un poquito más, que es ya tramitar, no solo consultar, sino tramitar. Y ahí ponemos viáticos, que es algo que los que nos conocen los que me conocen de hace mucho tiempo me lo han visto presentar varias veces en distintas tecnologías. Ahora ya lo estamos terminando de subir acá, es decir, el pedido de viático, la verificación del último cargo nuestro en Mapuche, que eso, una vez que está autorizado, genere, si hace falta, un documento y eso caiga en que alguien lo tramite y lo liquide, lo estamos terminando de armar en esta nueva plataforma, pero también está a un paso de tenerlo disponible. Y después estamos pensando en otra serie de trámites que, digamos, desde el punto de vista de la relación con el sistema presupuestario, podría ser saber si ya les aceptaron la rendición de una caja chica o de un adelanto a responsables para los que los tengan. Es información que hoy tienen que levantar el teléfono y preguntarle al área de presupuesto si eso pasó o no pasó. O alguno por ahí tiene usuario en el sistema y se tiene que acordar, entrar, fijarse en qué opción era que tenía que entrar y ver qué pasó. Bueno, la idea es que ustedes, como empleados que no trabajan en ese área, lo que necesitan lo tengan disponible acá. Y la trampa que les dije que les hacía es que en toda esta charla yo los puse del otro lado del mostrador. Les mostré algo que parece absolutamente evidente cuando uno está del otro lado del mostrador. Ahora, yo les dije al principio que esto servía para no docentes, para docentes y para autoridades. Pero de docentes acá no hay nada. Es decir, ¿por qué sería razonable que el docente que entra a bajarse el recibo de sueldo de acá no pueda acá saber si en la mesa de examen de mañana hay algún inscripto o no hay nadie y no tiene que ir? ¿O por qué no podría desde acá saber cómo le dio el resultado de la última encuesta docente? Si él no tiene por qué pedir un usuario en Guaraní ni en Colla para saber eso, un ayudante que por ahí no entra a Guaraní porque no es él el que carga las notas, pero le interesa saber cómo dio la encuesta de su actividad docente. Bueno, y acá empieza el trabajo, que ustedes sí empiezan a darse cuenta que no es simplemente habilitar el menú. Porque yo puedo habilitar el menú, pero si yo no puse que ese chico, que es ayudante de segunda, está dando clase en esa comisión puntual, le voy a mostrar cualquier cosa. Le voy a mostrar una encuesta que no es de él. O peor, porque como codifiqué las materias distinto en los planes, esa persona está dando clase adelante de 35 alumnos de dos planes distintos, y en un plan la materia se llama de una forma y en otro plan se llama de otra, y entonces nunca va a haber 35 personas contestando una encuesta. Va a tener que entrar a dos o tres encuestas distintas sin saber por qué. ¿Ven cómo algo que desde el otro lado del mostrador parece absolutamente natural, cuando uno sabe qué pasa atrás, se empieza a complicar? Pero aún sabiendo cómo se empieza a complicar, párense en ese muchacho que quiere saber cómo le dio la encuesta docente y explíquenle que como la materia en un plan tiene un código y en otro, eso no lo va a poder saber jamás. Me lo va a tener que venir a preguntar a mí y yo le juntaré dos planillitas y le haré un informe. Es inaceptable. Es tan inaceptable como decirle al empleado del banco: yo quiero la acreditación del cheque que acabo de depositar, no me importa si el cajero es mala gente. Y eso depende de nosotros, no depende de nadie más. Yo, digamos, quiero hacer mucho hincapié en esto. Digamos, vuelvo a ponerlos del otro lado del mostrador. La gente de liquidación de sueldos necesita encargarse de que cada persona cobre lo que corresponda. Y para eso tiene distintas formas. Puede decir que si yo soy categoría 3, me pone la categoría 3 y como la categoría 3 tiene el básico que corresponde y yo tengo bien cargada la fecha de ingreso y me sale la antigüedad que corresponde, y eso me liquida automáticamente y liquida lo que necesito cobrar. Cosa absolutamente natural. Ahora, como él lo único que le importa es que mi recibo de sueldo diga básico 5 pesos, puede inventar una categoría X, pegármela solo a mí y ponerle 5 pesos. Y eso no está mapeado ni con mi categoría 3, ni mi antigüedad está bien puesta. Lo pusieron a mano por una novedad. La liquidación sale perfecta. Su problema, el problema que vive y muere en la oficina de liquidación de sueldos, está solucionado. A esa persona le dio bien el sueldo.
se le liquidó bien el sueldo. Se le pagó lo que se le tenía que pagar. Ahora, cuando ustedes van a ver alguna proyección, por qué cobraron eso, cómo se compone, van a pedir un viático y no existen porque la categoría que tienen no existe y entró por una novedad, no lo pueden hacer. Con todo derecho, desde el otro lado del mostrador, van a decir, esa persona no está trabajando bien porque su función específica le hizo bien, que es pagarme lo que correspondía. Pero esa información no solo le sirve a él, le sirve a un montón de otra gente que necesita esa información como input. Por eso insisto en que muchas veces pensar que los jefes... Yo pongo muchos ejemplos en las charlas de integración y uno que me gusta poner siempre, algunos ya me lo habrán escuchado, es el de un padre de una compañera de mi hija en la escuela. La famosa, una cosa parecida a la que le pasó a Guillermo, ¿dónde trabajás? En un lugar que se llama CIU. ¡Oh, el CIU! ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y no, yo en tal universidad estoy a cargo de un posgrado y me dijeron que mi posgrado en el guaraní no entra y entonces no lo puedo llevar, lo tengo que llevar a mano. Desastre. Bueno, pero el guaraní 3 ya lo tiene. Bueno, sí, pero yo no sé qué es el guaraní 3 ni por qué usan el 2. No lo tengo. Tengo que llevar una planilla. Bueno, sí, está bien, pero mirá, yo del guaraní me fui hace muchos años. Yo ahora estoy en otra área. ¿A dónde te fuiste? Y de ahí me fui al Pilagá. El Pilagá. ¿Por qué? ¿Qué te pasa con el Pilagá? Y yo necesito saber cuánto llevamos cobrado el posgrado. Necesito saber cuánto recaudamos. Y el Pilagá no me informa nada de eso. Bueno, pero yo me corrí de ahí. Ahora estoy en integración. Bueno, fíjate si desde ahí podés hacer algo. Digamos, uno se corre, pero así como hoy mostraban lo que los alumnos ponen, de lo que piensan de nosotros. Más allá de que primero te dé gracia o te dé bronca, a mí me da bronca. Digo, ¿por qué uno hace su mejor esfuerzo en el trabajo que hace? Digo, entonces, más allá de ver alguna que por ahí nos irrita y enojarnos con esa persona que lo puso, creo que después de esa irritación lo que queda es, ¿y cómo podemos mejorarlo esto? ¿Cómo podemos hacer para que esa persona vea que nosotros estamos laburando de la mejor manera posible? Y estamos usando lo que tenemos a nuestro alcance para darle la mejor solución posible. Y a lo mejor parándonos un poquito en el lugar de él. Entonces, que una universidad diga hoy a sus alumnos que cuando se va a inscribir no tiene las correlativas, porque nadie se anima a agarrar a un profesor titular y decirle, señor, usted es empleado de la universidad, cargue las notas. Uno puede decir, y bueno, pero si el decano no lo apura, yo no puedo hacer nada. Y sí, lo puede decir. Pero termina siendo parte del problema. De última pasará con alguno. O nunca escucharon la anécdota de, che, en tal facultad las cargan. Y en esa facultad hay docentes que son cascarrabias. Y sí, pero no sabés el carácter que tiene la de alumnado. Bueno, no importa, como sea, cada uno está haciendo su función. Cada uno está haciendo su función, pero de cara a la persona que está del otro lado, no le podemos decir, yo no me quiero pelear con el docente, que la cargue cuando tenga ganas. Porque el chico necesita la nota para poder inscribirse en la materia siguiente. Entonces, si nosotros la solución que le damos a eso es levantar el control de correlativas y que cuando esté pasado el primer parcial le decimos que no puede seguir porque la nota no la tiene, y tendríamos que pensar si es el mejor proceso que podemos hacer. Yo les pongo algunos ítems nomás que están a la mano, teniendo Araí, teniendo Warpes, teniendo Guaraní en la versión, cualquier versión de Guaraní 2, teniendo Wichi, teniendo Sanavirón Quilmes, todo esto está a la mano. ¿Cuántos alumnos tengo inscriptos en la comisión que empiezo la semana que viene? ¿En qué aula me toca? ¿Cómo fue el rendimiento académico de este cuatrimestre que acabo de terminar respecto a mi misma materia del cuatrimestre pasado? Está todo, todo eso está. Falta que por ahí decidamos que le tenemos que pedir a los departamentos que entren a Guaraní a cargar qué docente está a cargo de cada aula, de cada comisión. No, para sacar el acta no me importa, con que aparezca el nombre del que firma me sobra. Pero para esto no me alcanza con eso. Necesito saber quién es el ayudante al que le van a hacer la encuesta. Entonces ya no es, así como el de recursos humanos podía inventar una categoría, total el recibo de sueldo salía bien, nosotros desde la oficina de alumnos no podemos decir, bueno, poné al titular solo que es el único que sale en el acta.
porque la información que genera la oficina de alumnos no muere en el acta, va a un montón de otros lugares, que si no tienen ese input funcionan mal, y funcionan mal de cara al estudiante y de cara al docente. Bueno, lo mismo que les decía recién, los resultados de la encuesta docente. ¿Cómo me dio la encuesta docente? Estoy en dos comisiones, quiero saber qué opinaron los alumnos de mi trabajo. Y la evolución de pagos en los posgrados. Yo estoy a cargo, ese docente, ese padre de una compañera de mi hija, preguntando, ¿y cómo va el cobro de la cuota del posgrado? Y bueno, está en línea, si se cobra en línea, ¿por qué no se lo puedo mostrar en línea? Y nos queda todo lo que podría ser Wichi para una autoridad. Que esa autoridad, que también un secretario, que también se baja el recibo de sueldo, pueda ver dos indicadores de Wichi que él quiera. Siempre desde el mismo lugar, siempre entrando desde Warpes. Cerrando esto, quiero decirle simplemente que todo esto está. Solo hace falta que tengamos ganas de que quien está del otro lado del mostrador lo reciba. Y eso no pasa porque viene un decano y dice háganlo, pasa porque nosotros tenemos ganas de que pase. Esto con a donde intento ir con esto es que muchas veces nos parece que, digamos, Guillermo nos mostraba recién esa Universidad de Australia con el tutor en línea. Me parece fabuloso y me parece fabuloso que pensemos en 3 años adelante cómo podemos llegar a eso. Pero claramente hoy no estamos en condiciones de implementarlo. Esto sí, esto está. Esto es una decisión. Es una decisión que por ahí no es individual, pero es de un área que decida que lo quiere y que presiona sistemas para que lo monte y que hable con el secretario y que hable con tecnología, con quien tenga que hablar, para decir, yo no puedo seguir diciéndole a un alumno que no tiene la nota cargada. Yo no puedo seguir diciéndole a un docente que está a cargo de un posgrado que no tengo ni idea cuánto lleva cobrado por el posgrado. Porque está al alcance de la mano. A la tarde habrán visto que las presentaciones son por temas, pero en los temas aparecen distintos sistemas. Vamos a hablar de cursos de ingreso y requisitos, y no casualmente va a estar Guaraní y va a estar la Secretaría. Porque la Secretaría necesita esa información y la está pidiendo. ¿Saben cómo? Con un formato distinto a como hoy la estamos llevando en Guaraní. Inaceptable. Cuando hablemos de posgrados va a estar Guaraní, va a estar San Avirón Quilmes, que es el de facturación, y va a estar Tehuelche, porque un alumno puede pedir una beca. Y si le salió la beca, la factura le tiene que salir por la mitad del importe. No puedo decirle, toma, acá tenés la beca, anda a tramitar que te cobren menos. Tiene que estar enganchado. Y para eso, la implementación de San Avirón Quilmes tiene que estar de la mano de Tehuelche. Es fundamental que esté, porque si no vamos a generar mala información y esto no va a poder pasar nunca. Bueno, lo seguimos a la tarde. Perdón, una aclaración antes de que se retiren al almuerzo, yo sé que ya es horario de comer. Aquí afuera está un stand de la editorial de la universidad, hemos repartido unos cupones para que sepan dónde ubicarlos. Tenemos que hacer la foto grupal, que va a ser en el mismo lugar donde se acreditaron, en las escalinatas. No, cambiaron el lugar, perdonen. Ah, bueno, acá la salida del Zoom, que parece que es un lugar más adecuado, y luego el almuerzo en el mismo lugar donde se acreditaron. Lo que sí les voy a pedir es tratar de acelerar los tiempos lo más posible para conservar el horario de las actividades. Muchas gracias.